Con el Mitsugi y con Shimada-san, que parece que Shimada-san tiene, ya le tiene con muchas confianzas a Asuma, con eso de que casi casi le pide que fuera su modelo para sus fotos. Pero bueno, creo que ya vamos a llegar a tierra. Pues hazle duro, a ver qué más pasa. Nos quedamos con Asuma con su cara de de hecho aquí dice ¿Qué? Poniendo mis manos en el respaldo, las estiré mirando el horizonte. Ciertamente se podía ver una pequeña tierra verde. ¡Tierra a la vista! ¡Ya llegamos! ¡Oh, sí! ¡Ya llegamos a la isla! ¡Arega Mujinto! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquella es la isla deshabitada! ¡Ay! ¡Arenga! ¡Minasan ni osugoshi itadaku basho desu! ¡Banzai! ¡Suitaso! Sí. Aquel es el lugar donde todos ustedes pasarán un tiempo. ¡Heee! ¡Riku ga potsun to hitotsu aru dake nan da ne! ¡Heee! ¡Hay tierra firme allí! Sí, realmente se siente que está deshabitada. Shimada ya empezó a tomar fotos. Junto a mi suspiro, el sonido de un abrutador, creo que no me acuerdo la palabra, la cuestión es en esa cosita de las cámaras. Ok, el sonido de la cámara vamos a dejarle. Sonó. Es que no sé por qué. Siento que. ¿Por qué se me olvidó esa palabra? No entiendo por qué. Pero bueno. Tenki ga kawaranakute yokatta desu ne. Kitto mukou mo sugoshiyasui kiyon de shou. Es bueno que el clima no haya cambiado. Seguramente la temperatura de la isla también es buena. Ah, naka ni yoi shite oita keishoku desu ga, moshi o kuchi ni aisou na mono ga gozaimashitara, go jiyū ni omochi itadaite kamaimasen. Oh, los refrigerios que han sido preparados aquí ya están listos. Si tienen algo que les guste, no duden en tomarlo. Shonichi desu node, ログ house ni nimotsu o oitara, ご案内させていただくことがたくさんございまして。Como es el primer día, hay muchas cosas en las que deberé guiarlos después de que coloquen su equipaje en las cabañas. 食事の支度に取り掛かっていただくまでにお腹が減ってしまうかと思いますから。¿De qué está hablando de comida? Ya me dio hambre. Prepararé los refrigerios pensando en que si ya tenían hambre.Podrían aguantar con eso hasta que esté lista la comida. Osoka. Nara, hayai toko o tori ni ikanaito. Ninki no gohan wa nakunatchau kamo yo.
Ya veo. De ser así, será mejor tomar algunos enseguida. Tal vez los refrigerios populares se agoten rápido. Iko, Azuma-kun. Vamos, Azuma-kun. Oh, sosne. Isoide ikimashou. Ah, sí. Hay que darnos prisa. Recogiendo nuestros equipajes, nos apresuramos a dejar ese lugar. Ok. ¡Oh! ¡La melodía! Ya cambió. Se escucha muy animada. El aterrizaje se acercaba y el interior del crucero estaba repentinamente agitado. Quizás no soy el único que está animado e inquieto. Este sentimiento era muy familiar sentirlo cuando se es un niño, pero una vez que crezcas, todo tienden a ocultarlo. No, discúlpame, pero yo, aunque ya soy toda una adulta, me emociono como niña chiquita cada vez que voy a un lugar nuevo, ¿eh? Me vale que me queden viendo con cara de, ¿y esta qué? ¿Viene de pueblo? ¿Qué? Me vale un comino, yo empiezo a gritar como niña loca. ¿Qué? Se te sale el kimochi, hay que expresarlo. Este sentimiento era muy... La prueba de ser adulto es mostrarse siempre tranquilos y calmados. Maggie. ¿Really? ¿En serio? Dios, entonces no me puedo considerar adulta. Pero ahora no puedo evitar que mis ojos brillen al verla. Después de todo, es una isla deshabitada. Exacto. No todos los días se va a una isla deshabitada. ¡Yappé! ¡Machi de tanoshimi! Oh, realmente lo espero con emoción. El comienzo de mi difícil viaje parecía haberse desvanecido mientras cruzaba el mar. Bueno, no valía la pena pensar en quejarse por tan solo una dificultad. Que ya vamos a llegar. ¡Finalmente vamos a llegar! A ver la isla. ¡Minasan! ¡Ashimoto ni wa chuui shite kudasai ne! ¡Ay! ¡Ay! Chicos, tengan cuidado en donde pisen. Según las palabras de Hongo-san que bajó antes, cada uno bajamos uno tras otro desde el crucero al lado del muelle. Yeah. Llegamos. Según las palabras... ¿Por qué le hablo mío? La isla parecía ser una... La isla parecía ser una isla para el turismo. Por lo que incluso si fuera una isla deshabitada, parecía que el ambiente para aceptar huéspedes estaba en su lugar. Estoy mirando todo desde el barco. No se ve que hayan gaviotas desde el muelle. Ahora estamos en un mundo donde solo puedes escuchar el sonido de las olas y el sonido del verde que llena la isla en la distancia. Solo el sonido de los zapatos de todos golpeando el piso del crucero con el motor detenido resonaba de manera reverberante. Incluso el sonido del agua de mar golpeando las paredes del barco es fuerte. Acá de tu cara. Muy bien. Uf. Al final de la línea esperando el desembarco, Takara apareció frente a mí luchando con su equipaje pesado. Sabía que esto iba a suceder, así que me ofrecí a ayudar por adelantado, pero hasta ahora me ha rechazado. No vaya a ser que nos topemos con Mitsugi y se vuelva a repetir la cosa. ¿Serio, Takara? ¿Qué tanto traes en esas maletas? ¿Debería bajar primero y ayudarte? ¡No! ¡Con Krai! ¡Daijoubu! ¡Está bien! ¡Puedo encargarme de algo como esto! ¡Yo solo!
Se necesitó a dos personas para cargar el equipaje al barco. Así que creo que deberían ser dos personas las que lo bajaran también. Pero pues ya es de bajada, no tendrá rueditas el equipaje, así siempre nada más lo ponen, lo avientan y ya baja. Sí, no se veía mala idea. Bueno, ya lo está haciendo solo. Además, Takara es un hombre adulto a pesar de su apariencia. Un chico lindo debe de ser dejado libre para que viaje por su cuenta. No sé si seas muy amable o muy terco. ¡Urusai! ¡Cóllate! Tu cara está roja. ¿Ora, Kase? Vamos, dámelo. Matsuda, quien ya había desembarcado, ofreció una mano al ya no poder aguantar seguir mirando. ¡Ay, qué caballeroso! ¡Arigato! ¡Gracias! ¡Leeran caillo! No necesitas agradecerme. Matsuda se inclina hacia adelante, recibe el mango del equipaje y el color de su rostro cambió. Creo que Matsuda ya sintió el peso. ¿De? Era para que sacara. No me digas, Matsuda, que no te lo vas a aguantar. Lo sé, Matsuda. Ese equipaje es muy pesado. Probablemente pensó que con un poco de esfuerzo podría superar fácilmente la brecha entre la cubierta y el muelle. Ah, yappari omoi. Azuma ni mo iwaretan da yo ne. Doushio. Yabai. ¿Está muy pesada? Azuma también me lo dijo. ¿Qué hago? ¿Es malo? Ah, sumimasen. Otetsudai itashimasu. この荷物を下ろせばいいんですね。 Ah, lo siento. Les ayudaré. Solo basta con bajar este equipaje, ¿verdad? Tárame. Por favor. Ni Matsuda solo pudo. Diablos, ¿cómo le hizo a Azuma para subir las maletas por sí solo? Porque ven que le ayudó al principio de los videos. Y por eso chocó con Mitsui. Antes de que dijera que los ayudaría, Hongo-san, que estaba reuniendo a la gente que se bajó del barco, se unió apresuradamente al transporte del equipaje. En otras palabras, parece que es difícil cargar y descargar el equipaje de Takara a menos que haya dos personas involucradas. ¡Sugoi! ¡Vean el paisaje! ¡Ine! ¿Cuánto podré ir a Acapulco? Por favor, cuarentena. Mis vacaciones de primavera se rompieron bien feo. Aparte de Takara, que se estaba inclinando para agradecerles a los dos, llevo mi mochila a mi espalda y continúo descendiendo hacia el muelle. Una playa de arena blanca y un bosque cubierto de meleza. El aroma fresco del mar y el verde. El olor de la naturaleza. ¿Con qué es este el olor de la naturaleza? Loguhausa. Las cabañas no se pueden ver desde aquí. Incluso si miras de cerca, parece que no hay nada en esta playa de arena. ¿Habrán sido construidas en el bosque? Supongo, ¿no? Estaba un poco decepcionado porque pensé que sería agradable mirar el mar desde las cabañas en la playa. お待たせしました。それでは参りましょうか。Perdón la espera. Entonces,
¿Qué les parece si nos ponemos en marcha? Hongo-san, quien parecía haber tenido alguna conversación con el piloto del barco después de haber ayudado a desembarcar a todos, se paró apresuradamente frente a todos nosotros. Primero, nos trasladaremos desde aquí hasta las cabañas. Las cabañas se encuentran dentro del bosque. 森の中とは申しましても、 整地されている道を進みますので、ご安心ください。 おおよそ5分ほどで到着するでしょう。 Aunque están dentro del bosque, no tienen por qué preocuparse, ya que hay un camino construido para llegar a ellas. Estaremos llegando aproximadamente en unos 5 minutos. Ah, entonces no están tan lejos. では、皆さん、 あまり遅れずについてきてくださいね。 Bueno chicos, no se queden atrás y síganme. Hongo-san, que levantó una mano y anunció en voz alta aquello, el grupo de cuatro fue quien lo siguió primero. Esos cuatro chicos son los que no les puse atención cuando se presentaron. Matsuda y Takara parecen estar disfrutando de la conversación con una sonrisa mientras abandonan lentamente el muelle. El equipaje pesado se convirtió en un puente para la conversación. Decidí ignorar eso con una sonrisa en mi rostro y por el momento caminé para seguir a Hongo-san y de repente me di cuenta. Mitsugi estaba caminando justo delante de mí. ¡Ay, Dios! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Por Dios! ¿Qué les pasa a estos dos? ¿Se odian desde que se vieron? Si camino con normalidad, seguramente lo alcanzaré. Definitivamente quiero evitar caminar a su lado. Camino a un ritmo relajado, aprovechando la suave arena de la playa. Mirando hacia abajo, es interesante ver cómo mis propios zapatos abollan la arena y cómo la sombra y las olas de los granos de arena penetran en la arena y la alejan. Una pequeña criatura negruzca es visible al borde de mis ojos. Oh, es un cangrejo. Ine. Eso es bueno. Pude escuchar el sonido de una cámara cerca de mí. Otra vez Shimada tomando fotos. Espero que sea solo el cangrejo y no a Asuma con el cangrejo. Si no, ella sería como acosador. Pero bueno, Asuma ya le había dicho que sí, que le va a permitir tomarle fotos en la isla. Ay, Asuma se nos va a convertir en un modelo aquí. En fin, hasta aquí lo dejamos. Ya llegamos a la parte para finalizar el video. Bueno, pues, ¿qué va a pasar más adelante? Ya lo estaremos viendo hasta la próxima. Seguramente vamos a conocer las cabañas y veremos cómo nos vamos a manejar estando ahí. Ah, qué interesante. Estamos poco a poco, pero estamos avanzando. Esto se va a poner bueno. Realmente tengo altas expectativas de este juego. Recuerden que yo solamente jugué la ruta de Matsuda completa y la mitad de Mitsugi. Y aún así siento que me faltan muchos secretos que averiguar de este juego. Y por secretos lo verán más adelante, no los voy a spoilear. Así que oh, estoy emocionada. Ya quiero terminar la ruta de Mitsugi, que solo la dejé a medias. Así que quiero ver cómo diablos se enamoran los dos. Viendo cómo se llevan como perros y gatos ahorita. Como dice, entre el amor y el odio hay un paso. En fin, antes, como siempre, les invito a pasar a mi blog en la sección de podcast. Por si quieren escuchar mis grabaciones en vivo de mi programa Anime No Se Cae en la radio Tacos Dream. Y también los invito a escucharme en vivo de 8 a 10 de la noche, hora México, todos los domingos. Y no se pasen también por ir por la sección de donaciones,
Ahí hay un botoncito para que puedan ir a mi PayPal por si quieren apoyarme con algo. Ya saben, es obligatorio, puede ser cuando sea y lo que ustedes quieran. Y pues ahora sí, me retiro. Siempre que tengan un fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!